180 kilos por carro. Mira, en total son 1.200 litros de gasolina, más o menos. 400 que van de Valencia, 400 que van a estar en San Fernando de Apure. De eso el restante lo llevamos en la camioneta. 11 más los guataneros y todo, vamos a hacer un plato. Primero teníamos una fecha por la luna. La pandemia y los viajes de la gente que iba a retornar para Venezuela se le hacía complicado y logramos. ¿Qué es más picante que el otro? Yo quería comenzar porque cuando yo comienzo no tengo cuarto. No tengo cuarto, acabaré por el 0, por el 2, por el 3 y por el A. 5 por 8, 40, tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar, debajo de un considero me puse a considerar lo poco que vale un hombre cuando lo tiene que dar. Cuando lo tiene que dar en un aposento oscuro y en una profundidad. Yo miré llorar a un hombre por una mujer casada, fuera por una soltera yo le ayudaría a llorar. Yo le ayudaría a llorar, hay algo que no me gusta y cómo me va a gustar. Todos con 10-3 mujeres y yo con una nomás. Y yo con una nomás, arrayando en la quebrada lo voy a mandar cortar. Porque eres el alcahueta de las que van a lavar. De las que van a lavar, catira del alma mía, mi flor en cautividad, ojos de enamoradora, boca de carta cerrada. Boca de carta cerrada, ¿cómo lo quieres que llore? ¿Cómo lo voy a llorar? Si una sola vida tengo y me la quieren quitar, sabiendo que el que se muere no vuelve a resucitar. Bandera definitiva, que Hernando Ro nos espera para un baile. Salimos de Caracas a las 6 de la mañana y llegamos aquí cerca de las 5 y media de la tarde. Somos 5 carros, 11 pescadores. Thank you.
a mí me gustan las mujeres de mi llano, porque dicen que yo tengo el trucha peramanado. Y esto me decía un gabán ensillando su caballo: si este caballo me tumba de donde caiga, no me paro, y si al cado me matará, se vestiré en todo el llano. Las mujeres llorarán su dolor desconsolado con la muerte de gabán que las había idolatrado. Y a los 9 días completos las damas han recordado, y entonces se reunirán para rezar mi novenario. Sientan al pie de mi tumba con su rostro demacrado, que hay mi gabán tan querido, porque nos ha abandonado. Dejemos a gabán quieto, que de pena está pasando. Sigamos otro animal que se nos iba quedando. Se sacude y aletea la codo en la costa del caño, y en sus sueños de margulla se la pasa delirando. Ayer conversaba sola, alguien la estaba escuchando. Si no me muere este invierno, con un burro en el verano. Tengo ganas de tener un burro acondicionado. Ten cuidado y con tococho, pronto lo veré cebado. Y si me tumba lo vendo, es muy fijo y es muy claro. Verdad, paisano, lo compré pa' que me cargue. Pa' que me cargue, no pa' que me ande tumbando. Disfrutar de este espectacular río, hemos estado comiendo desayuno, almuerzo y cena sabrosísimo, cochino, pollos en brasa, el goulash de los alemanes, son una parrilla de lomito. Anoche nos comimos el vas poché, esta noche toca la pasta. Ya tenemos 7 días aquí y parece que hubiéramos llegado ayer, de lo bien que lo hemos pasado. La pesca para muchos no estuvo buena, pero para mí fue de maravilla. Coño, la plaga estuvo bastante controlada, solamente en unas horas muy específicas del día. El viento divino, el clima espectacular, todo excelente. Lo que se repite de nuevo.